Gracias, qué gusto saludarles. Buenas noches. El pueblo entero de Santa Lucía ha salido a las calles entre la consternación y el no olvido para exigir justicia para una de sus hijas, Ana. Una jovencita que de forma grotesca fue asesinada aquí en el sector de la montaña y un individuo asesino anda suelto. Su madre lleva el mismo nombre, doña Ana. Un gusto saludarle. No le digo buenas noches porque sé que probablemente desde que murió su hija no lo son. Pero ¿qué piden ustedes a las autoridades y quiénes le acompañan esta noche? Bueno, gracias por tomarse el tiempo de venir y darnos este espacio tan importante. Lo que queremos es que nos escuchen, que la gente sepa que aquí se cometió un crimen contra una joven de 18 años que a su corta edad tenía títulos, estaba estudiando, preparándose y que alguien le robó la vida, que alguien le arrebató sus sueños. Aquí hay personas de la comunidad, compañeros de colegio, amigos de su escuela, también vecinos, gente de Tegucigalpa también nos acompaña. Entonces lo que yo estoy pidiendo en esta noche no en nombre mío, ni en nombre de Ana, en nombre de todas las mujeres de esta comunidad, porque no es justo que no podamos salir a una pulpería a comprar porque alguien nos puede matar, lo que le pasó a mi hija, no es justo. Y pedimos que las autoridades también nos apoyen en este aspecto. Doña Ana, en la posta siempre esté la patrulla disponible, que los policías estén dispuestos a llegar cuando uno llama. ¿Usted sospecha de alguien? ¿Qué pudo haber pasado con su hijo? Hasta el momento, ¿cuál es la historia que se ha contado y que se conoce? Pues por el momento no sabemos nada, no sospechamos de nadie. Estamos esperando, ¿verdad? Por eso estamos aquí todas estas personas hoy esperando una respuesta. No sabemos quién fue, no tenemos sospechas de nadie porque no teníamos enemigos. Entonces, las manos están en, las cosas están en manos de Jehová de los ejércitos. Confío en él que hará justicia. ¿Cuándo murió su hija y dónde andaba en ese momento? Mi hija la atacaron a metros de la casa. Ella iba, venía de la academia de estudiar. Cuando ella iba a la casa y alguien la interceptó, no sabemos quién fue o por qué. Doña Ana, ¿qué le han dicho a las autoridades? Pues hasta los momentos no hemos hablado, estoy esperando la llamada, pero sí sé que van a hacer, esperamos buenas respuestas. ¿Quién era su hija? ¿Dónde estudiaba? ¿A qué se dedicaba? Bueno, mi hija era Ana Galilea Vázquez, una niña de 18 años, con un título de gastronomía. Este año se graduaba en el colegio también de contaduría y finanzas. También estudiaba en la academia y estaba estudiando inglés. Una niña que se dedicaba a estudiar. Yo tengo un negocio en el que también ella me ayudaba. Una niña que no le quedaba tiempo de andar en la calle. Agradezco su tiempo, doña Ana. Y aquí más personas que pertenecían al colegio y que en edad tienen la misma que la ya fallecida, exigiendo y clamando justicia como mujeres esta noche, ustedes exigiendo que se haga justicia. ¡No más femicidios! ¿Están cansados? ¡No! ¿Están cansadas? ¡No! ¡Entonces! La comunidad de Santa Lucía se ha volcado a las calles a exigir justicia. Una jovencita de 18 años fue asesinada vilmente, casi la decapitaron. No se sabe si fue uno o fueron más personas. Tampoco hay el mínimo rastro de quién le quitó la vida aquí en la calle. Vestidos de blancos y elevando un globo al cielo, su madre también hace lo mismo con su grito, exigiendo a las autoridades que se haga justicia, que se dé una respuesta, que se dé más seguridad en Santa Lucía, que se proteja más a las mujeres, que se proteja más a los ciudadanos, pero lo más importante, que cuanto antes atrapen a él o a los responsables. Esto pasa en la calle principal de Santa Lucía, donde la sed de justicia camina por la calle principal. Soy Bridele Uceda junto a René Martínez, qué gusto saludarles, amigos que nos ven y nos escuchan a nivel nacional. Buenas noches.